Добрый день, дорогие. Muy buenos días, queridos amigos, socios, colegas. Yo soy Natalia Иванова, me transmito en directo desde Barcelona, España. Con este вебинарио vamos a resumir este año y terminar el año con los buenos logros. Hoy hablaremos sobre el tema de presentación de tecnología y de todo lo que pasó durante este año 2022. Me presento para la gente que no me conoce, soy Natalia Иванова Серохвостова, soy coordinadora regional en Skyward Community desde 2020 en España, soy líder activo del equipo internacional en Latinoamérica, trabajo en mercado frío desde 2020, atrayendo inversiones para apoyar la tecnología innovadora de transporte. Salgo con los webinarios desde el año 2022 y os quiero decir que este webinario va a ser el último que voy a dar sobre el tema de tecnología. Doy paso a mis queridos socios, líderes más jóvenes de Latinoamérica, de España, que ellos van a dar webinarios con diferentes temas, duplicación sobre tecnología innovadora de transporte. Van a tocar los temas, todo lo que sucede en el mundo y cómo nuestro sistema de transporte puede ayudar y resolver problemas que hay con transporte moderno hoy en el día. Está claro que perder mucho tiempo para ir al trabajo o volver no nos gusta. Y esto afecta a mucha gente, sobre todo en las ciudades grandes, en las capitales de los países. Único que puede compensar con este tiempo que perdemos en el camino es si nos gusta mucho nuestro trabajo que hacemos o ganamos un buen sueldo o hay personas que prefieren vivir fuera de la ciudad. Pero los psicólogos, economistas siguen diciendo que es un problema para mucha gente y la gente no les gusta perder tanto tiempo para ir a trabajar y para volver. El tiempo que podrían dedicar a sus familias y a sus otras actividades. El transporte moderno tiene muchos problemas. Esto ya sabemos todos. Con el clima se estropean, puede estropearse algún puente por subida de agua. Por el clima pueden tener problemas en las carreteras, por ejemplo, con la nieve o con tormentas de arena, se tapan las carreteras y no pueden moverse de un sitio para otro hasta que no limpian las carreteras. Otro problema es el relieve complejo. Hay lugares donde es muy difícil construir cualquier tipo de vías. Otro problema, seguridad. Todo el mundo sabe que el transporte más inseguro son coches y son carreteras. Son carros, como dicen en Latinoamérica, y nosotros en España decimos coches. Seguridad. Falta seguridad. Aquí os estoy mostrando una diapositiva de un accidente que involucró a más de 200 carros, 200 coches, y este accidente ocurrió en provincia Henan, en un puente en China, y fue ocasionado por una densa niebla que limitaba la visibilidad. Podéis imaginar cuánto daño se hizo este accidente. Velocidad. Yo viviendo en Barcelona,
siempre pensaba, uy, qué malo es tráfico en Barcelona, sobre todo en las horas pico. Depende de qué hora. No me gusta ir a Barcelona conduciendo, no me gusta ir con el coche porque puedes pillar una caravana, un tapón. Pero este problema existe en prácticamente en todos los países. En dos últimos años hice viajes a Emiratos Árabes Unidos, en Dubái hay atascos, en Roma hay caravanas, en Santo Domingo, en República Dominicana, prácticamente todas las ciudades grandes están sufriendo una densidad de tráfico. Ecología. Desde que nosotros las personas inventamos coches, trenes, aviones, todo este transporte contamina muchísimo a la atmósfera. Entonces, hay que hacer algo para preservar la naturaleza y parar el calentamiento global de la Tierra. Pero existe alternativa. Autor de nuevo sistema de transporte que puede resolver todos estos problemas, Anatoly Yunitskiy, nos dice que el transporte debe ser resolución problemas y no crear problemas, porque el transporte desde el principio inventaron para ayudar a las personas, para ayudar a moverse de un sitio a otro, no andando, utilizando el transporte. Y ahora el transporte muchas veces es un problema. Entonces, la tecnología de hilos tensados, la tecnología innovadora de transporte y infraestructura UST de segundo nivel, superan drásticamente a los modos de transporte y infraestructura existentes en términos de indicadores claves. Vamos a hablar en qué indicadores claves vamos a comparar el transporte de nueva generación, nueva industria de transporte con el transporte existente. Ventajas. Lo primero es la seguridad. Queremos salir a las vías, a las carreteras con seguridad. Por lo que la estructura de la pista está ubicada sobre el suelo en segundo nivel, lo que aumenta la seguridad en unas 100 veces. Aquí vemos seis tipos de material rodante en el movimiento. Es un ejemplo cómo puede ser el transporte implementado en nuestras ciudades. Elimina la fauna silvestre. Porque por dónde pasará el transporte de segundo nivel, transporte de hilos tensados, no andamos las personas. Por ahí no pasan los animales. Entonces, es seguro. El sistema de antidescarrilamiento aumenta la seguridad en otras 100 veces. Aquí en el círculo amarillo está señalado el sistema de descarrilamiento y esto proporciona la seguridad que los vehículos no se caerán de las vías de arriba. Y gran resistencia de las catástrofes naturales al vandalismo. Estructura vial. Aquí veis el ejemplo de las estructuras viales que están en segundo nivel y van a ser así. Son vías diferentes, vía rígida, semirígida y flexible. Depende qué tipo de transporte
va a funcionar ir por estas vías. Seguridad. Vamos a hablar de seguridad, que el sistema de control automatizado elimina factor humano. No vamos a tener, no debemos conducir este coche. Este coche irá solo por un sistema de control automatizado. Este sistema se encarga a controlar todas las funciones de conjunto OST. Sistema de control automatizado permitirá optimizar todos los procesos tecnológicos, los tiempos, la logística de los movimientos, los pasajeros y mercancías. Estoy viendo que no está transmitiendo en directo. Ahora sí. Ahora reanudaron la marcha en YouTube. Veo las diapositivas y por esto sigo. Estamos hablando de ecología, ¿sí? Y nuestro sistema de transporte, el transporte UST, está funcionando en la electricidad. Por lo tanto, reduce significativamente las emisiones nocivas a la atmósfera. Para la producción de toda la infraestructura de transporte, UST requiere mucho menos material y materias primas para que cualquier otro transporte. UST se puede construir en cualquier lugar, con cualquier clima, manteniendo ecosistema natural. Esto es muy importante. Todo el mundo está buscando la solución, tener transporte ecológico. Y nosotros lo estamos ofreciendo. La comparación con otros tipos de transporte, aquí vemos otros tipos de transporte en esta diagrama, y el costo de construir vías UST es hasta 20 veces menor que el costo de las vías de cualquier otro modo de transporte. Los costos de combustible son hasta 6 veces más bajos que los de otros modos de transporte. El costo de viaje y transporte es mucho menor. Entonces, en esto también tenemos ventajas. Aquí estoy mostrando una comparación de diferentes tipos de transporte que están construidas ya y lo que ofrece nuestro sistema de transporte. Por ejemplo, monocarril de Dubái costó un kilómetro 73 millones de dólares. Tranvía de Dubái costó un kilómetro 82 millones de dólares. Solamente un kilómetro. Y lo que ofrece sistema de transporte UST, más o menos el costo más grande, más alto, puede ser un kilómetro por 25 millones de dólares. Esto es lo que ofrece UST construir para descongestionar el transporte en Dubái. Aquí vemos la comparación con teleférico. Transporte UST es vehículo eléctrico sobre ruedas de acero. Puede ir a 150 kilómetros por hora. Posibilidad de giro sí hay. Y vamos a ver lo que ofrece tranvía. Motor externo y está arrastrado por los cables este material rodante. Puede ir hasta 40 kilómetros por hora y nosotros ofrecemos 150 kilómetros por hora. Y posibilidad de giro, no hay posibilidad de giro. Luego, la estructura, la vida de estructura dan de 50 a 100 años y el móvil, material móvil, hasta 25 años. Y cuerdas de teleférico tienen que cambiar cada 6-8 años. Es un gasto. Luego,
longitud de la vía, nosotros no tenemos límite. Podemos construir kilómetros y kilómetros y teleférico hasta 10 kilómetros. Y vamos a comparar este nuestro transporte con nuestro nuevo sistema de transporte con vías de trenes, ¿sí? Entonces, lo que ofrecemos es vehículos eléctricos sobre ruedas de acero y vehículos eléctricos sobre carril inmóvil, ¿sí? Siempre está en el mismo lugar. Es 150 kilómetros por hora lo que ofrecemos nosotros y 80 kilómetros por hora la velocidad máxima de tren. Intervalo de tráfico 20-25 segundos lo que estamos ofreciendo nosotros y a partir de 2 minutos. Hasta 25.000 pasajeros por hora y el tren ofrece 20.000 pasajeros por hora. Aquí vemos la comparación. Es incomparable. No hay análogos de nuestro sistema de transporte. Movilidad mejorada. ¿Por qué? Porque nuestro vehículo Uniflash es un producto estrella, puede llegar hasta velocidad de 500 kilómetros por hora. El transporte urbano puede ir hasta 150 kilómetros por hora. También transporte de mercancías alcanzará hasta 150 kilómetros por hora. Alto rendimiento, 25.000 personas por hora, sin atascos y intervalo mínimo de tráfico. Aquí, en esta diapositiva, vemos el transporte que está hecho, que está fabricado y algunos de estos modelos están certificados ya. Entonces, ofrecemos 9 modelos para transporte de pasajeros. Y esta es flota de empresa para transportar mercancías, incluso contenedores marítimos. UST Inc. Es la empresa que está en Bielorrusia y aquí vemos diferentes edificios. Tiene producción propia en Bielorrusia y más de 1.000 empleados. Es una empresa grande. ¿Cómo empezó todo esto? En 2014 ofrecieron este polígono para construir parque tecnológico, el primer parque de certificación y pruebas. Era un terreno dañado, es un antiguo polígono de entrenamiento de los tanques, polígono de tiros, y este terreno ya tiene otro aspecto, porque ahí tenemos nuestro parque tecnológico, ecoparque tecnológico, porque todo lo que está ahí es ecológico. Campo verde, la infraestructura construida, el jardín, huerto, laboratorios, estación, museo. Es un ejemplo cómo tenemos que vivir en armonía con naturaleza. ¿Cuál es área de producción? Algo más de 7.000 metros cuadrados. De estos 4.000 metros cuadrados son áreas de producción para equipos y talleres de montaje. Aquí podéis ver cómo son estos edificios. ¿Qué tan moderno es el centro de la producción? Sí, es muy moderno. Hay pocas empresas que tienen tanto equipamiento en Bielorrusia y en Europa. Estamos intentando equipar el centro de la producción con las últimas tecnologías. Seguimos las noticias mundiales y visitamos exposiciones. Por eso
podemos decir que tenemos las máquinas más modernas que hay en el mercado. Estamos tratando de vigilar los avances en tecnología y equipos de procesamiento en modo online y offline. La producción tiene 6 centros de procesamiento, uno de los cuales no tiene análogos en Bielorrusia. Además, contamos con 3 impresoras de 3D en las que fabricamos parcialmente partes interiores y exteriores de nuestros vehículos. También tenemos un sistema Softwaffe de tecnología de dibujo. Ya pasamos a plataforma de 3D Experience. Es una empresa francesa cuyos productos están destinados al desarrollo de diseño, documentación técnica y tecnológica. Este es nuevo modelo de transporte de nueva generación, de quinta generación, y este modelo está hecho para transportar pasajeros. ¿Qué pasaba durante los últimos 7-8 años desde que ya Anatoly Yunitsky, autor del proyecto, tenía el parque, tenía el polígono, el terreno donde podría empezar a desarrollar este sistema de transporte? En 2015, inicio de la construcción del Centro de Pruebas y Certificación en Bielorrusia. En 2016, la primera prueba de Unibike. Por fin salió el primer niño de Anatoly Yunitsky, Unibike, en una vía ligera, vía urbana ligera en Ecoparque Tecnológico. Pruebas en 2017, pruebas Unitrack, Unibus, Unicar y la vía urbana en Ecoparque Tecnológico en Bielorrusia. Y en rutas de carga también. En 2018 pusieron interés en nuestro sistema de transporte los gobernadores de Emiratos Árabes Unidos. Y a partir de 2018 empezaron la construcción del segundo parque de ventas en Emiratos Sharjah. En 2019, las primeras pruebas de Unicar en los Emiratos Árabes Unidos, Unicar Tropical, un vehículo que hicieron especialmente para el clima tropical. Y a partir de 2020 empezaron a trabajar con los contratos para la construcción de las primeras líneas de transporte comercial. Estamos ahora en la etapa de comercialización, vender nuestra tecnología. Aquí os muestro las fotografías de Emiratos Árabes Unidos. Hace 4 años que empezaron a desarrollar este sistema de transporte ahí. Este es el centro de realización práctica en Sharjah. En desierto tenemos nuestro parque tecnológico. Aquí vemos el cartel y Anatoly Yunitsky está junto con su hijo. Mostrando que es cartel donde está nuestro parque tecnológico. ¿Y qué sucede ahora ahí? Continúa la instalación de los rieles de hilos en la vía de prueba número 4 en centro de pruebas en Sharjah. Sí, aquí son fotografías de los trabajos que están haciendo diariamente, cada día, de noche, trabajando. Y estas vías ya empezaron a certificar. Van a certificar en 2 partes. Primero, las instalaciones de las vías, de los hilos, y luego, más adelante, al tener el transporte en movimiento, certificarán otra parte. Y por estas la vía está destinada para el movimiento de vehículos
de mercancías y de pasajeros con un paso de hasta 60, peso de hasta 60 toneladas y velocidad hasta 150 kilómetros por hora. La certificación está realizando la misma empresa que certificó nuestro transporte el año pasado, TUV SV. Lo que decía yo, ahora que están certificando la vía número 4 por partes, estructura de la vía, soportes de anclaje, soportes intermediarios, estaciones de pasajeros, estación de servicio, poco a poco lo van a certificar todo. Estas empresas están abiertas en Emiratos Árabes Unidos y cada empresa tiene su función. Hay empresas de ciencia, ingeniería y diseño, una empresa de producción, otra empresa es pruebas y certificación, y otra empresa ventas y comercialización. Esta semana salieron dos películas con Anatoly Yunitsky, dos videos muy interesantes. En este video Anatoly Yunitsky habla sobre soluciones de transporte y infraestructura UST es un motor para el desarrollo de la región ártica. Todavía este video está solamente en ruso, pero está solicitado ya para traducir a español. Esperemos que pronto la gente puede disfrutar este video con doblaje a español. Y otra película, otro video salió hoy mismo. Como cada año, Anatoly Yunitsky sale con un video resumen. Y aquí Anatoly Yunitsky habló sobre los logros del año 2022. Esta película también van a traducir, van a poner doblaje en español en breve. Por eso todos podréis disfrutar del discurso de Anatoly Yunitsky, del resumen de los logros de 2022. Participamos en muchas ferias, muchos eventos internacionales, más de 19 eventos internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Ya nos conocen y cada vez nos conocen más y más. Aquí os quiero mostrar los logros que conseguimos en la etapa 14,2. Como nuestro proyecto tiene 15 etapas, estuvimos un buen tiempo en la etapa 14,2 desde junio 2021. ¿Qué pasó? En septiembre de 2021 sacaron certificado de cumplimiento de seguridad obtenido por TUV SV. ¿Qué significa esto? En septiembre de 2021 certificaron el transporte. Esto significa que este sistema de transporte es seguro, está hecho para implementar, para construir para los clientes. Octubre 2021, soluciones de transporte y infraestructura presentadas en Expo 2020 en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. A partir de aquel momento, durante el último año, desde que empezó la feria, visitaron nuestro parque tecnológico en Emiratos Árabes Unidos más de 100 delegaciones. Más de 100 delegaciones desde diferentes países. De Asia, de África, de Latinoamérica, de Europa. Noviembre 2021, finalización de cambio de marca de la empresa. Marca de la empresa UST. Y la primera letra es de autor de este proyecto, de Anatoly Yunitsky. Diciembre 2021, trabajo en proyectos comerciales. Ya empezaron a trabajar en serio en proyectos comerciales y lo que anunció Anatoly Yunitsky en diciembre 2021, que firmaron cuatro contratos
específicos para empezar la construcción. Marzo 2022, participación en la exposición internacional Smart Sieges India, Expo 2022, Nuevo Delhi. Participación en la Feria Internacional en Expo Middle East 2022. Unisky String Technology recibió estatus de una organización científica. Nos reconocieron, la empresa en Bielorrusia está reconocida como una organización científica. La compañía participó en sexta cumbre ártica internacional en Moscú y San Petersburgo. Participación de la empresa en Expo Internacional, Infraestructura Vial y Transporte Público en Bakú, Azerbaiyán. Nos van conociendo cada vez más y más. Muy importante participación de nuestro transporte en InnoTrans Berlín 2022. La delegación de la Autoridad de Transporte y Carreteras en Dubái, RTA, presentó un plan de desarrollo de transporte público, un modelo Unibike. No nosotros presentamos nuestro transporte, una empresa de Dubái presentó. Y esto sí que nos da mucha alegría que nos reconocen. Y sobre esta empresa, a qué se dedicaba y qué hacía esta empresa. El centro de pruebas de Sharjah llevó a cabo el lanzamiento de la primera línea de pruebas que fue visitada por el gobernante de Emirato Jeque Sultán bin Mahmoud Al-Qassimi. Esto es lo que organizó la empresa. El transporte de hilos se presentó en la Cumbre Mundial de Gobierno en Dubái. La organización independiente TUF SV ha certificado el transporte de hilos en Sharjah. Las autoridades de Sharjah han aprobado el funcionamiento de la primera línea de prueba en el centro de pruebas con los pasajeros. Transporte de hilos presentó en la exposición mundial Expo 2020. Y hablando de los logros, otro logro que conseguimos que en 27 de noviembre entramos a la etapa 14,3. ¿Qué significa esto? Esto significa que pronto vamos a entrar a la última etapa, 15. Lo estamos esperando, pero hay que tener paciencia y llegaremos ahí también. ¿Qué pasa con cambio de subetapa? Se cambian las condiciones de inversión porque el descuento va a ser menos que en la etapa anterior. Nuestra comunidad está trabajando, nuestra comunidad de habla hispana está creciendo y nosotros tenemos nuestros propios canales de comunicación. Tenemos canal de comunicación Telegram. Ahí publicamos todas las noticias en español y también tenemos un chat donde podemos chatear, responder a diferentes preguntas y compartir las buenas noticias. Aquí podéis hacer una fotografía de QR code o apuntar esta dirección donde estamos en Telegram. Ahí nos podéis encontrar. Estamos en Instagram. Instagram en español, un logro muy grande porque abrieron un canal oficial de nuestra empresa Skyworld Community en español desde noviembre. Y ahí tenemos ya participantes. Aquí está QR code y aquí está abajo la dirección. Es muy fácil. svc.es. También tenemos nuestro canal en YouTube desde octubre 2020.
No teníamos videos con doblaje a español hace 2 años, pero ahora tenemos una biblioteca de los videos con doblaje a español, noticias, discursos de Anatoly Yunitsky, webinarios, y todo está en este canal de YouTube. Hablando de unas oportunidades que tenemos que aprovechar en el mundo. Si nos viene alguna noticia, si nos viene algún mensaje, tenemos que estudiarlo y tenemos que aprovecharlo, tal como aprovechó una dama de la que voy a hablar ahora. La dama en la foto con Jack Ma, yo creo que todo el mundo lo conoce, es dueño de Alibaba. Y esta dama, Tong Wenhong, se unió a Alibaba hace 18 años como recepcionista. Y cuando Jack Ma estaba organizando acciones, asignando acciones de la empresa, le dio a Tong el 0,2% de las acciones, diciendo que volverían 100 millones cuando Alibaba se hiciera pública. Cuando Alibaba va a salir a la bolsa de valores, este 0,2% se convertirán en 100 millones. ¿Será posible? Entonces, pasaron años hasta que Alibaba salió a la bolsa de valores en New York. En 2004, Yang preguntó a Jack, ¿cuándo vamos a salir a la bolsa de valores? Él dijo, pronto. Volvió a preguntar en 2006 y Jack Ma dijo, pronto, otra vez. ¿Cuánta paciencia hay que tener, no? Y por fin, en 2014, cuando Alibaba finalmente salió a la bolsa de valores de Nueva York, la empresa valía 2.405 millones, y Tong, la secretaría, actualmente es directora personal de Alibaba, se convirtió en millonario con un valor de 320 millones de dólares. Hay que tener paciencia. Y lo que quiero decir con esto, que muchas veces dicen, ¿cuándo vamos a salir a la bolsa de valores? Y yo invertí hace tantos años. Yo quiero recibir los dividendos. Yo quiero recibir mis ganancias. Pero para cada cosa, para cada proceso, para desarrollo de cualquier negocio, se necesita el tiempo. Emprendimiento es la palabra de 14 caracteres, donde la tercera letra P representa paciencia. La mayoría de las empresas y emprendedores terminan en esta tercera etapa por falta de paciencia. Tienen que pasar 14, 15 etapas de desarrollo del proyecto, cualquier proyecto, para obtener ganancias. Por eso no vamos a correr, no vamos a quejarnos. Tenemos que ayudar al proyecto. Nuestra ayuda necesita Anatoly Yunitsky. Y vamos a trabajar con toda la esfuerza y con paciencia. Con esto quería terminar yo y decir que cada vez que vayas a renunciar a tus sueños, lee esta historia sobre la paciencia de esta recepcionista y procura no rendirte. Es buen mensaje.
es buen mensaje tener paciencia. Y nosotros solamente estamos desarrollando este sistema de transporte 8 años. Es una nueva industria de transporte. No existía nada parecido, totalmente nuevo. Con paciencia vamos a llegar a la cima. No voy a deteneros más. Es una última presentación mía de este año con un pequeño resumen. Os deseo finalizar este año, describir todas las metas antes de comenzar el año, antes de 1 de enero, y que el año que viene lograr más cosas, llegar a más metas junto con nuestra comunidad Skyward Community. Os deseo pasar estos días festivos, porque depende qué país celebran la Navidad antes de finalizar el año. Otros países celebran después. Fin de año, siempre queremos resumir lo que pasó y queremos hacer planes para el año que viene. Os deseo mis mejores deseos para toda la comunidad Skyward Community, para los amigos, socios, compañeros de Skyward Community. Da igual en qué países vivamos, somos de la misma familia, comunidad Skyward Community. Adiós y hasta los próximos eventos online o offline en diferentes países. Adiós, adiós. ¡Feliz Año Nuevo!